Con mucho entusiasmo, la familia López González del barrio Montefresco del distrito 6 de Managua recibieron por parte de la autoridad de la alcaldía de Managua y la embajada de China Taiwán las llaves de su nueva casa, el cual de ahora en adelante podrán disfrutar de seguridad y tranquilidad, algo que deseaban desde hace mucho tiempo. Este proyecto se pudo lograr gracias a la gestión que se hace para que las familias que lo necesitan puedan vivir tranquilos. Hoy día estamos con la hermana Luisa, una familia que vivía a través de este modelo de atención directa a la familia que promueve nuestro gobierno, nuestro buen gobierno, el comandante Daniel, nuestra vicepresidenta, la compañera Rosario. Y es prioridad sobre todo la seguridad tanto física y emocional de la familia. Y en esta zona hemos entregado la número 16 con la doña Luisa. Así que estamos dándole gracias a Dios infinita. De esta manera, las autoridades siguen restituyendo el derecho a la familia más necesitada de tener un hogar seguro y estable, que es lo más anhelado por ello. La condición en la que estábamos anteriormente era mitad zinc y mitad plástico. Y pues claro, la lluvia, eso fue lo que deterioró más la vivienda. Y pues era bastante difícil pasar el invierno acá. Igual el verano, porque la enfermedad de él con el calor tiende a complicarse más. Y como repito, estamos muy contentos porque esto viene para ser de mucho bien y de bendición. En este sector es la vivienda número 16, ya que para este barrio hay grandes proyectos para este año. Con imágenes de Guillermo Quiroz para Crónica TN8, Joanny Joel Barrera.